So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for. El ser humano. La pintura está considerada como una categoría universal que compromete todas las creaciones artísticas hechas sobre distintas superficies. La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico paralelo en gran medida al resto de las artes plásticas. Si bien con diversas particularidades en el tiempo y el espacio, debidas a numerosos factores, desde los derivados de las diversas técnicas y materiales empleados en su confección, hasta factores culturales, sociológicos y estéticos, ya que cada pueblo, cada ciudad y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo distintos conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo. Distinguidos amigos, una vez más, como todas las semanas, buscando y encontrando seres humanos. Hoy estamos en una ocasión un poco diferente, pero que concierne a nuestro lema y a nuestro tema por el sendero que nos lleva a la vida. Otro ser humano, esta vez un amigo, tal vez no muy conocido en Cochabamba, pero sí tenemos el derecho y la obligación de conocerlo. Artista, pintor, y pues él dedicado a su arte mucho tiempo, nos ha convocado para mostrarnos tantas facetas que posee el ser humano. Remy Daza. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu taller. Al contrario, pues que me visite. Además, ya sabes que los pintores vivimos en un taller casi toda la vida y estamos sumergidos en producir, producir y siempre producir. Ese es el alimento para el artista. A diferencia de muchas otras artes que están más en los exteriores, están más en contacto con el público, con la gente. Acá estamos en contacto solamente con nuestra soledad y con nuestra inspiración. ¿Qué utiliza el artista? ¿Cuáles son sus herramientas principales un día X, digamos? Bueno, la principal herramienta es la imaginación y además un poco cuando uno se pone ya a realizar toda esta fantasía, este sentimiento. Lo determinante es, según el tema, según lo que eliges, utilizar la técnica. Yo utilizo a veces sin violar, digamos, las técnicas tradicionales, utilizo lo que me está a mi alcance, los óleos, las acuarelas, los pasteles, el acrílico y a veces solo el carbón. Según cómo me sienta, cómo despierta en el día y qué es lo que quiero hacer, siempre me programo una determinada tarea para todos los días, porque soy un pintor a tiempo completo. Trabajo muchas horas en el día, casi unas 18 a 20 horas.
descanso, pero es interminable mi camino. Si nos remontamos en tu experiencia, Remy, ¿el artista se hace o nace? Yo creo que ambas cosas. El artista pintor, sobre todo, estudia, se va haciendo, recoge las herramientas, es como aprender un lenguaje, aprender a decir las cosas con propiedad. Pero debe haber algo también, que es el talento. Y el talento es privativo de muy pocas personas, y eso los hace artistas. Yo creo que artistas nacen cada 500 años, o cada 1000 años nomás. Es muy pretencioso decir que uno es artista, ¿no? En mi caso, solo digo que soy un pintor obrero y trato de hacer algunos trabajos con ese concepto. Algunas veces existen pasajes en la vida del niño o en la historia de la familia, ¿no?, que a uno le determinan el camino a seguir. He visto en muchos casos que incluso por casualidades se han dado carreras que han empezado por una XZ casualidad, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza Remy Daza? ¿Cuándo más o menos empieza a agarrar un pincel? Mira, yo de niño no tengo mucha conciencia de haber trabajado, pero sé que tengo algunos premios, incluso municipales, en el colegio, pero no se me manifiesta como una inquietud, sino simplemente como algo de afición. Luego me voy del colegio al cuartel, luego a la universidad, como todo joven anhela tener una profesión, pero es ahí donde se me manifiesta muy fuerte. Yo, estudiando economía, casi a media carrera me voy a estudiar arte, que es lo que más me gustaba. Y es a partir de ahí donde recién empiezo a entender dónde me metí. Me metí en camisa de 11 varas, ¿no? Pero yo creo que es muy variable eso, de que se manifieste en vos esa necesidad de expresar, esa necesidad de decir las cosas de una manera diferente, de ver las cosas diferentes, porque si no viéramos las cosas diferentes, no seríamos artistas, ¿no? Claro, pero se va consolidando entonces, va creciendo esa necesidad de expresar. Sí, luego la necesidad se convierte en pasión y luego en obsesión y marca a tu vida de tal manera que no puedes hacer otra cosa sino eso. Es como si hubieras estado diseñado en tu vida para seguir ese camino. Yo seguí ese camino, me he esforzado mucho para continuar en ese camino. ¿Qué es lo más difícil? Sobrevivir con arte, porque puedes sobrevivir haciendo artesanías, pero cuando empiezas a hacer arte, entonces empiezas a complicarte la vida, te empiezas en tu carrera fijarte metas, y en el día a día hay muchas necesidades que cubrir. Entonces es una tragedia para el ser humano. ¿Qué anécdota tienes? Digamos, decepcionante, me imagino, ¿no?, en los inicios. Decepcionante siempre, porque vos esperas más, porque das mucho y esperas algo a cambio. Pero nuestra sociedad y nuestro mundo está un poco complicado con eso, ¿no? Ya muy pocos ojos se dedican a ver lo que tú haces. Creen que ya no es una necesidad espiritual. Y muy pocas personas pueden darte el apoyo. Es decir, en ella cito a las personas particulares, que también a las autoridades. Fíjate, lo decepcionante es que
Tú cuando sales al exterior, que a mí me ha tocado ir hacia Europa y otros países, te conviertes en embajador de tu cultura, de tu inteligencia y de tu oficio, y muestras lo que eres, lo que haces, y generalmente casi representas al país, porque en esas circunstancias te dicen el boliviano, no te dicen el sudamericano o el ser humano, te dicen el boliviano. Y cuando tú representas, haces tus exposiciones, tus exhibiciones, la felicidad que les ocasiona por admiración de lo que tú haces, prácticamente te conviertes en un embajador. Pero a los embajadores culturales, acá en nuestro país, no son tan necesarios. Los embajadores deportivos sí, pero ya has visto, en el fútbol no somos, traen premios. Somos los peorcitos. Sin embargo, para ellos está todo. Se destinan recursos muy grandes, mucho dinero, y siempre estamos mal. Entonces, eso es lo decepcionante. Que nosotros no sepamos darle valor a lo que tenemos, a lo verdadero, ¿no? Sino a lo que parece. Hacemos grandes a personas que no lo merecen, no a los que trabajan y a los que logran objetivos concretos. Siempre estamos apoyando más a los artesanos que a los artistas. Los artistas debemos tener un lugar en nuestro país. No gozamos de nada, no gozamos de ni de beneficios, ni de seguros médicos. No existimos ni para el Estado, ni para la mayoría de la población. Yo soy un ejemplo de eso. He dado mi vida, estoy cumpliendo casi 40 años de oficio, de trabajo, y me conoce muy poca gente. No soy popular. Siempre he estado en taller, me conocen solo los de mi círculo, pero lo doloroso es eso, que vas a otra parte del país y nadie sabe quién eres ni qué mereces, ¿no? Eso es lo doloroso, vivir en la sombra, vivir siempre aislado por las políticas culturales que tenemos. A diferencia de muchos países, que sus artistas son los más nombrados, renombrados y reconocidos. Mimados. ¿Has superado esa etapa? Claro que sí. ¿Fue fácil viéndolo ya después? No, porque cuando elegí volver a Bolivia, ya hace como 20 años, sabía que iba a venir a aislarme, pero a trabajar en silencio por ello, ¿no? Lo que fui a estudiar en Buenos Aires. Estuve aprendiendo todas las técnicas, todo lo que podía aprender. Luego vine acá a desarrollarlo, y eso es lo que he hecho. Aunque muchas personas me han apoyado, sin embargo, yo no me estoy quejando de eso, sino que yo he elegido y sabía que en Bolivia la cosa no iba a ser muy fácil. Por eso es ser artista. Es una tarea muy difícil. Lo que sucede, Remy, es que hay generaciones, ¿no?, que están detrás de ustedes, detrás de muchos hombres que están abriendo el sendero, ¿no?, del arte en Bolivia. Y lo que queremos es precisamente ser parte de ese grupo, ¿no?, que va abriendo caminos para mejores días, ¿no?, para nuevas generaciones. Y con tu labor, pues, estamos seguros que esto avanza. Claro, soy un convencido de que de los que me han precedido, los que y me han antecedido, están en la misma tarea. Yo aprovecho siempre estos espacios, y muy agradecido por el espacio, para decir
que en Cochabamba, por ejemplo, necesitamos un museo. No lo tenemos. Lo tiene hasta el Alto, pero en Cochabamba no hay. No tenemos una buena escuela de artes plásticas. No tenemos facultad de artes plásticas. En casi toda Europa, los museos son una fuente de ingreso muy grande. Toda Italia vive del turismo y de la, digamos, de la recaudación que le dan los museos. Uno paga para ver obras de arte. Acá se las ofrecemos gratuitamente ver, pero es que no le dan importancia. Y para eso estamos, yo estoy para eso, para que siempre voy a cansarme de decir, vean esa parte también del ser humano que es espiritual. Necesitamos el equilibrio, no todo es dinero, ni todo es fútbol. Hay también esa otra parte del arte que es la más importante del ser humano, la música, la poesía, el teatro, la pintura, la escultura, el dibujo, son disciplinas que ayudan al ser humano a ir por senderos mucho más extraordinarios. La sumatoria de esas cualidades en los jóvenes van a hacer un país mejor, porque tienen la alternativa. No pongamos solo el conseguir el dinero, también pongamos el enriquecernos espiritualmente. La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que se han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales. La pintura es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie de papel, tela, madera, pared, etc. Se suele dividir en pintura mural, fresco o temple, o de caballete, temple, óleo, pastel, e igualmente puede clasificarse según su género, retrato, paisaje, bodegón, etc. Plasmar toda la historia de la pintura es materialmente imposible, por lo que en este programa simplemente intentaremos resumirlo y adecuarlo a nuestras necesidades. Una pregunta. Papacito querido. ¿Qué es esto del balanceo? El balanceo. Mira, el balanceo, hermano. Verás, ¿recuerdas cuando éramos chiquitos? Ya. Y nuestra bicicleta se doblaba cuando estábamos así en la calle. La ponía en la prensa Los centraba. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Excelente. ¿Y el alineado? Ah, no, pues espera un cacho. Vos vas muy rápido. Vamos con calma. La próxima te explico por el mismo canal a la misma hora. Vale, papá. Y bien. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Ruedas que le dan movimiento a tu vida. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Visita nuestra serviteca Mastercard con los servicios de alineado computarizado, balanceado digital, vulcanizado, parchado, montaje, llantas de todas las marcas y medidas, inflado de llantas con gas nitrógeno, parqueo exclusivo. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Superfarma, el mejor precio, toda la variedad. Superfarma. Pensando en tu salud, con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Superfarma. Superfarma. Mejor precio, mejor calidad.
las baterías comunes pueden deprimirte el día. Dale poder a tu automóvil. Y dale alegría a toda tu familia. Nagoya, una batería con duración real. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Agua para batería, desmineralizada Nagoya. Por ser un tipo especial de agua, libre de impurezas, produce una conductividad mínima que alarga la vida útil de la batería. Adquiérala en Mastercard, un mundo sobre ruedas. Una pregunta. Mamacito querido. ¿Qué es esto del balanceo? El balanceo. Mira, el balanceo, hermano. Verás, ¿recuerdas cuando éramos chiquitos? Ya. Y nuestra bicicleta se doblaba cuando estábamos así en la calle. La ponía en la prensa y lo centraban. Los hizo. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Excelente. ¿Y el alineado? Ah, no, pues espera un cacho. Vos vas muy rápido. Vamos con calma. La próxima te explico por el mismo canal a la misma hora. Vale, papá. Y Mastercard, un mundo sobre ruedas. Ruedas que le dan movimiento a tu vida. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Visita nuestra Serviteca Mastercard con los servicios de alineado computarizado, balanceado digital, vulcanizado, parchado, montaje, llantas de todas las marcas y medidas, inflado de llantas con gas nitrógeno, parqueo exclusivo. Mastercard, un mundo sobre ruedas. En tu salud. Con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Super Pharma. Super Pharma. Mejor precio, mejor calidad. Las baterías comunes pueden deprimirte el día. Dale poder a tu automóvil. Y dale alegría a toda tu familia. Nagoya, una batería con duración real. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Agua para batería, desmineralizada Nagoya. Por ser un tipo especial de agua, libre de impurezas, produce una conductividad mínima que alarga la vida útil de la batería. Adquiérala en Mastercard, un mundo sobre ruedas. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. Existen dos tipos de balanceo, estático y dinámico. El balanceo estático es el equilibrio de masas dentro del plano de rotación del neumático. Un neumático con desbalanceo estático provoca saltos y provoca inestabilidad en su auto. El balanceo dinámico es el equilibrio de masas fuera del plano de rotación del neumático. Una llanta con desbalanceo dinámico provoca movimientos laterales en las ruedas que dificultan la dirección del vehículo. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Mastercard, un mundo sobre ruedas. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. Existen dos tipos de balanceo, estático y dinámico. El balanceo estático es el equilibrio de masas dentro del plano de rotación del neumático. Un neumático con desbalanceo estático provoca saltos y provoca inestabilidad en su auto. El balanceo dinámico es el equilibrio de masas fuera del plano de rotación del neumático. Una llanta con desbalanceo dinámico provoca movimientos laterales en las ruedas que dificultan la dirección del vehículo. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Hablando ya en términos técnicos de tu carrera,
¿Ha habido variaciones en temas de estilo, de consolidación, de calidad de obras? Sí, son etapas que he ido, digamos, desarrollando a través del tiempo. Yo había empezado con pinturas de orden político, protestas, ¿no? Siempre fijándome un poco en las injusticias, como todo joven revolucionario. La época, ¿no? Sí. Y además que tenía el pelo largo y era un irreverente, como decían antes, hippie y además muy ligado a hacer cosas contra los regímenes establecidos, ¿no? Militares, mayormente, ¿no? Sí, antes era antimilitarista y he hecho todo un proceso de pinturas protestas. Luego me fui un poco más al ancestralismo, que es un poco revisar toda nuestra cultura quechua, aymara, mochica, chimú. Y he estado sacando iconografías y he estado trabajando mucho en ese aspecto. Luego me hice paisajista. Eso me duró como 20 años. Paisajista y acuarelista. Con lo que conquisté mercados y pude hacerme algunos bienes, fruto del ahorro, de mucho trabajo, ¿no? ¿Es verdad que un cuadro de Remy Daza vale más de 15 mil, 20 mil dólares? No, 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 eso es mentira. No vale, no llega casi a 2 mil, ¿no? Pero la mayoría es un término de 500 dólares, 1000 dólares, ¿no? No soy tan caro. En el exterior sí, he tenido noticias de que algunas obras han llegado a ese precio, pero no he sido yo el favorecido. Bueno, como te decía, de las etapas, ¿no? De las etapas, he pasado por el paisajismo, recién he podido tener un poco de dignidad como ser humano, porque he podido vivir un poco con la venta de mis obras. Y entré a otro desafío después, que es de la figura humana, sobre todo la femenina. Y ha sido como un desafío personal. Voy todavía desde hace 20 años en eso y nunca acabo de perfeccionarlo. Sí, he transitado muchos aspectos, ¿no? He hecho figuras con figuras, figuras con paisaje, figuras con naturalezas muertas, figuras en el espacio, en el cosmos, en nuestros cerros, en una infinidad de figuras para darle matices. Y siempre representando el paisaje de Bolivia, porque las figuras que he hecho siempre han sido el color de la tierra, son, como diríamos, casi cerámicas o son cerros, pero es paisaje, es el color de nuestra tierra, de nuestras montañas, de nuestras laderas. Las mujeres que he pintado llevan esa esencia. ¿Hay un mensaje espiritual? Claro, es un poco melancólico. No, más bien tratar de que apreciemos la belleza a través de nuestros propios valores y de nuestros propios habitantes. Tenemos una herencia cultural que es morena, es América morena, Bolivia morena, Bolivia indígena, y tenemos nuestra propia belleza. Entonces soy uno de los llamados a ensalzar, encumbrar, descubrir que nosotros tenemos nuestra propia belleza, no, que es muy diferente a los cánones que hay, que rigen la belleza, digamos, de Europa o universal. Universal. Tenemos nuestras propias medidas, nuestras propias identidades, ¿no? Y ensalzar aquello de la belleza
natural, heredada. Entonces es una de mis tareas. Yo soy admirador de la belleza casi nativa, ¿no? Y he desarrollado las figuras y los retratos con esa visión, algo que me caracteriza. Simplemente yo trabajo, lo expreso, lo digo, lo represento, voy por muchos caminos que me conducen a uno solo, que es la constante de la necesidad de expresar, de la necesidad de decir cosas. Además, lo hago con mucha alegría, aunque parezco una persona muy seria y muy melancólica, pero en realidad llevo alegría en el alma. En un cuadro, digamos, me imagino que hay detalles subjetivos que hay que, al comienzo, pues habrá que explicarlos, ¿no? Porque... Mira, el arte sirve para comunicar dos almas, es como un puente. Cuando yo te propongo una imagen, vos necesariamente tratas de interpretarlo. Si yo tratara de interpretar lo que yo mismo hago, entonces sería un poeta. Pero yo te lo digo con imágenes. Pero cuando tú eliges el tema, para que alguien te entienda, no sé si lo logras, claro. Pero lo propones. Algo dices. Lo propones. Entonces, a veces yo he escuchado comentar de mis obras como algo muy, muy extraordinario, con palabras que nunca las hubiese utilizado, y además lo que he podido decir, ¿no?, con aquello. Recién pinté un cuadro que se llama El Vendedor de Ilusiones, por ejemplo, y es un personaje que está vendiendo unos inflables o unos globos a unos niños en presencia de sus abuelos y sus padres. Este vendedor, que es muy parecido a nuestro presidente, le está entregando al niño una imagen o un inflable del hombre araña. Le está vendiendo una ilusión. Entonces, a partir de esa imagen nacen muchas conjeturas y muchas otras interpretaciones. Muchos me han dicho, es tal cual la realidad de nuestro país, que hay alguien que nos vende ilusiones. Y todos lo creemos y vivimos esa fantasía. Y hay otros que ven la realidad un poco más cruda, como que los personajes que están rodeando, que están mirando aquella escena y que dicen, nosotros estamos viviendo en otra realidad, ¿no? Entonces, yo propongo, lo he visto como una imagen, sin la intención de que eso, ese tema se desarrollara de esa manera, pero yo he propuesto solo la alegría de un niño al recibir un regalo. Claro, da mucho que hablar, ¿no? Hay mucho que incluso conjeturar, puedes afirmar y puedes ver desde muchos ámbitos. Ese es el arte en realidad, ¿no? Sí. Es poner en el tapete pues un tema de qué hablar. Mira, por ejemplo, en este cuadro que acá está, lo vemos, son unas girasoles. Pero ¿cómo están? ¿Por qué están brillando en semejante oscuridad? Hay un fondo oscuro, ¿verdad? Sí. Y el girasol está como desprendiendo luz. Y está botando luz, está botando estrellas, ¿no? Entonces, esa es tu interpretación. Es más fuerte que la realidad, porque es tu imaginación. Entonces, tienes unos girasoles que en vez de ser unas imágenes intrascendentales, te están dando luz, te están arrojando vida, te están arrojando alegría y esperanza, ¿no? Abocándonos a nuestro amigo Remy Daza, por un lado, me permito apreciar con claridad meridiana en tantas de sus obras
la calidad de la obra de Remi Daza, que por supuesto está fuera de discusión. Aventajado dibujante, colorista, resuelve su obra mediante una figuración estilizada y elegante. Su pincelada es gruesa y delgada a la vez, rica en materia y brillante en cuanto al tratamiento cromático, con un uso magistral del claroscuro y también de las luces de colores. Sin muchos detalles, está plasmado en este noble oficio el más alto y claro concepto del ser humano, donde él, el mismo, depende de su cosmovisión, de la percepción de uno mismo para sí y del mundo que lo rodea. Esta cosmovisión es el resultado de esta ciencia de arte. Pregunta. Papacito querido. ¿Qué es esto del balanceo? El balanceo. Mira, el balanceo, hermano. Verás, ¿recuerdas cuando éramos chiquitos? Ya. Y nuestra bicicleta se doblaba cuando estábamos así en la calle. La ponían en la prensa Los centraban. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Excelente. ¿Y el alineado? Ah, no, pues espera un cacho. Vos vas muy rápido. Vamos con calma. La próxima te explico por el mismo canal a la misma hora. Dale, papá. Y Mastercard, un mundo sobre ruedas. Ruedas que le dan movimiento a tu vida. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Visita nuestra serviteca Mastercard con los servicios de alineado computarizado, balanceado digital, vulcanizado, parchado, montaje, llantas de todas las marcas y medidas, inflado de llantas con gas nitrógeno, parqueo exclusivo. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Pensando en tu salud, con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Superfarma. Mejor precio, mejor calidad. Las baterías comunes pueden deprimirte el día. Dale poder a tu automóvil. Y dale alegría a toda tu familia. Nagoya, una batería con duración real. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Agua para batería, desmineralizada Nagoya. Por ser un tipo especial de agua, libre de impurezas, produce una conductividad mínima que alarga la vida útil de la batería. Adquiérala en Mastercard, un mundo sobre ruedas. Pregunta. Papacito querido. ¿Qué es esto del balanceo? El balanceo. Mira, el balanceo, hermano. Verás, ¿recuerdas cuando éramos chiquitos? Ya. Y nuestra bicicleta se doblaba cuando estábamos así en la calle. La ponían en la prensa y lo... Los centraban. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Excelente. ¿Y el alineado? Ah, no, pues espera un cacho. Vos vas muy rápido. Vamos con calma. La próxima te explico por el mismo canal a la misma hora. Dale, papá. Y Mastercard, un mundo sobre ruedas. Ruedas que le dan movimiento a tu vida. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Visita nuestra serviteca Mastercard con los servicios de alineado computarizado, balanceado digital, vulcanizado, parchado, montaje, llantas de todas las marcas y medidas, inflado de llantas con gas nitrógeno, parqueo exclusivo. Mastercard, un mundo sobre ruedas.
pensando en tu salud. Con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Super Pharma. Super Pharma. Mejor precio, mejor calidad. Las baterías comunes pueden deprimirte el día. Dale poder a tu automóvil. Y dale alegría a toda tu familia. Nagoya, una batería con duración real. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Agua para batería, desmineralizada Nagoya. Por ser un tipo especial de agua, libre de impurezas, produce una conductividad mínima que alarga la vida útil de la batería. Adquiérala en Mastercard, un mundo sobre ruedas. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. Existen dos tipos de balanceo, estático y dinámico. El balanceo estático es el equilibrio de masas dentro del plano de rotación del neumático. Un neumático con desbalanceo estático provoca saltos y provoca inestabilidad en su auto. El balanceo dinámico es el equilibrio de masas fuera del plano de rotación del neumático. Una llanta con desbalanceo dinámico provoca movimientos laterales en las ruedas que dificultan la dirección del vehículo. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Mastercard, un mundo sobre ruedas. El balanceo es el equilibrio de masas del conjunto neumático y rueda en función del eje de rotación. Existen dos tipos de balanceo, estático y dinámico. El balanceo estático es el equilibrio de masas dentro del plano de rotación del neumático. Un neumático con desbalanceo estático provoca saltos y provoca inestabilidad en su auto. El balanceo dinámico es el equilibrio de masas fuera del plano de rotación del neumático. Una llanta con desbalanceo dinámico provoca movimientos laterales en las ruedas que dificultan la dirección del vehículo. En Mastercard realizamos el balanceo de sus llantas con la mejor tecnología. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Haciendo un balance de la actividad que me ha tocado desarrollar, yo estoy muy feliz de haber escogido, de haber transitado por este camino y de seguir en esa huella, porque todavía pienso que puedo seguir produciendo. Y muy feliz porque además que he alcanzado algunos logros, ¿no? Que no comúnmente uno logra objetivos. Yo sí, con el trabajo. Y más adelante yo creo que será un poco más importante también este camino. Por ahora voy transitando. ¿A dónde arriba el artista? Yo creo que es un delirante que piensa que va a trascender. Es que no lo sé, solo la historia y el tiempo te lo dice. No puedes pretender decir voy a una meta, porque no hay meta. Voy por ese camino, sí, puedes decir. ¿Hasta dónde me llevará? No sé. ¿Y en el camino qué estará pasando? No hay nada predicho, porque todos somos efímeros, ¿no es cierto? Como la vida misma, ¿no? Creo que le llega la consagración a todo artista en determinado momento, ¿no? Por la experiencia que adquiere, por los años de práctica, va consolidando su carrera. Sí, la consagración es, digamos, un premio a la obra que realizas. Porque si no hay obra, entonces no hay ninguna consagración. O sea, todo lo que has trabajado en tu vida, y además, si es que es útil, si es que alguien lo entiende, si es que es un aporte, viene una consagración y un reconocimiento. Y eso es a través de tus obras, no es a través de tu persona. La persona solo es un intermediario.
y los honores o las silbatinas que puedes recibir en tu vida no son tan importantes. Lo importante es lo que has hecho, la huella que has dejado. O sea, las huellas son lo más importante, no lo que has caminado, sino la huella que has dejado. Lo que queda, el ejemplo. Creo que estamos coincidiendo en varios detalles, Remy. Nosotros, a nuestro modo, pretendemos dejar huella precisamente conociendo gente como tú, personas de todos los niveles, de todos los estratos, de todas las actividades que estamos seguros, así como en el caso, en el presente caso, pues te decía yo, tenemos una historia que contar, ¿no? Y esa historia es el camino que estamos transitando y que estamos viviendo. Yo te decía al comienzo de la entrevista, pues no conozco mucho de arte, pero tengo la lógica, sabiduría de poder apreciar de lejos y de cerca algo que es impactante. Yo he visto, estoy viendo algunas obras tuyas y continúo aprendiendo, ¿no? Y viendo que existe calidad, existe gente que vale en nuestro país y que nuestro compromiso es simplemente pues ser lo que tú dices, ¿no? Los intermediarios para que otros puedan aprender, acercarse y pues apoyar lo que se merece, ¿no? ¿Tienes una actividad pronto, pero ya más concreta en esta tu etapa? Sí, mira, es un esfuerzo. Desde hace muchos años hubiese deseado mostrar lo que hago. De hecho, lo he hecho en muchos departamentos, incluso en los confines de la patria, allá por Villamontes y Acuiba. He estado también por el Beni. En La Paz, obviamente, Santa Cruz. Y en Cochabamba, accidentalmente, siempre he estado presentando algunas obras. Soy conocido, pero no por muchos. Y en esta oportunidad me gustaría que vayan a ver lo que yo hago, los invito. Desearía que sepan que tienen un artista ahí escondido en su taller, que produce esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hasta por curiosidad deberían ir. Yo los invito a que vean. Va a ser en la plaza, es el salón de la Galería Gildardo Antezana, del 9 al 22 de septiembre. En esta oportunidad sí me están colaborando tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental. Me están haciendo una especie de reconocimiento por la labor, por la trayectoria, por la entrega, por la pasión y porque soy un cochabambino que se ha quedado a apostarle a su tierra. Que es lo que vale, ¿no? Sí. El nacionalismo. En este caso es circunstancial. Yo no soy de banderas. Soy más bien de ser humano más amplio. Pero sí quiero a mi tierra. Qué bueno. Amigos, hemos tenido el gusto de conocer a uno más de nuestros artistas en el lado íntimo de la persona, otro ser humano, nuestro amigo Remy Daza. A él pues las gracias, Remy. No, pues al contrario. Yo voy a ver qué cuadro me llevo, a ver, dependiendo de la pasión. Sí. Amigos, hoy es otro día importante de nuestras vidas. Juntos buscando, encontrando y conociendo verdaderos seres humanos, que sin más detalles nos sueltan sus historias. Esas historias simples y grandiosas que tiene cada hombre, cada ser humano que habita en este planeta y que nosotros tenemos la noble misión de llevar hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta sus pantallas y poder extractar lo bueno, lo mejor,
para nuestros propósitos, que son simplemente de intentar mostrar mejores hombres, mejores ciudadanos de bien, mejores seres humanos de Dios. El ser humano.